Cuando le decimos a los niños vamos a jugar, es inevitable observar en ellos una sonrisa. Y cuando ese juego se traduce en aprender, en retroalimentar conocimientos, pues qué bueno, vamos a jugar. Mi nombre es Roger Q, laboro en la SUSAER 06 y 19 y a continuación les voy a presentar unas actividades que están basadas en un juego que todos conocemos y que a los niños de primero a sexto grado les agrada, el memorama. Que todos sabemos que el memorama consiste en encontrar en un número determinado de tarjetas dos que se complementen. Este juego ya de por sí genera en los menores la promoción de la atención, de la concentración, y si además pretendemos movilizar saberes, pues adelante. Antes de presentarles estrategias, permítame comentarles tres puntos. Primero, el material lo pueden elaborar los niños. Ellos pueden trazar, pueden escribir, pueden recortar, pueden colorear. Quizás algunos requieran de orientaciones, de apoyo, pero en su mayoría lo pueden hacer. Dos, una vez elaborado el material, lo pueden utilizar un sinnúmero de veces. Y finalmente les aseguro algo. Tres, se van a divertir y van a retroalimentar información. Permítanme presentarles la primera variante. Observen. Celular. Estrella. Pastel. Plato. Y lo que les platicaba, los niños pueden recortar, los niños pueden dibujar. Quizás esta variante sea la que más se parezca a la original. ¿Para quién propondría específicamente esta variante? Para los niños que están en proceso de consolidación de la lengua escrita y que quizás si tienen problemas con la sílaba trabada, pues la regla del juego, o una de las reglas del juego, sería que no solamente voy a mirar yo jugador la imagen y la voy a leer para mí, sino que la voy a leer para todos los jugadores. Estrella. Y así el niño que está en este proceso pueda observar las características de la sílaba trabada. Si la situación es con la sílaba mixta, pues van a poder observar las características de pastel. Y quizá le podamos preguntar, dime otras palabras que empiecen como pastel. Y allá referirá el menor, pastilla, pasto. Y si lo hacemos para esos niños, la mayoría de las tarjetas tendrían esas características, sílabas trabadas, sílabas mixtas, según considere quien las esté realizando. La segunda variante, observen. Sol, dado. Abre latas. Algo que no le gusta a los niños. Lloran cuando lo quieren hacer. Videojuegos. Como ustedes pueden observar, esta variante de memorama es de palabras compuestas. Se unen dos palabras, generan una nueva, desde luego, con otro significado. ¿Y qué les vamos a pedir a los niños? Que busquen en libros, en revistas, en el diccionario, palabras con estas características, palabras compuestas. Se me olvidaba el último ejemplo, pero lo que no debemos olvidar, que al salir a la calle no debemos dejar de llevar cubrebocas. La tercera variante para esta actividad, vamos a requerir una hoja y un lápiz. Ahora se van a dar cuenta por qué. 12 más 7. 59 menos 14. 35 por 21. 160
entre 20. La hoja le va a servir a los niños para que tengan la oportunidad de realizar la operación y saber si es de ese resultado. ¿De acuerdo? Si el niño es de primero o de segundo grado, pues para qué queremos divisiones o multiplicaciones. Nos centraríamos en sumas, en restas. Pero si tengo un niño de segundo grado y un niño de quinto grado, pues claro, el hermano de quinto grado, cuando saque esas tarjetas, el menor que está en segundo, pues el de quinto le va a ayudar. El de quinto va a hacer la operación y le va a dar la respuesta a su hermano. Y le va a decir, mira, pues si era correcta o no era correcta. Estas son las tres variantes que les presento. Y fíjense, en los ejemplos, yo solamente tengo cuatro en cada una de las tres variantes. Pero ¿qué pasaría si usted logra tener en esta primera variante 10 tarjetas? Y la variante de palabras compuestas, 10. Y la de matemáticas, 10. Tendría actividades para el lunes, para el martes palabras compuestas, para el miércoles operaciones básicas, y el jueves reúne las 30 tarjetas y hacen el gran final de la semana. ¿Y el viernes qué van a hacer? El viernes le van a pedir a sus hijos que elabore un memorama diferente al que le estamos presentando. Les aseguro algo, van a encontrar respuestas halagadoras. Solamente me resta agradecerle su atención, agradecer al profesor sus ideas, y diviértanse y recordarles, la diversión es en casa.